Hola amigos, bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado a la actualidad del deporte nacional e internacional, presentado por Yerba Mate Carayá, aquí en Canal E, El Arrasador. En primer lugar, mis saludos afectuosos para todos ustedes por Pascua de Resurrección. Espero que hayan pasado una feliz Semana Santa, que hayan disfrutado estos días santos y que hayan vuelto con las pilas bien cargadas como para continuar la vida con todos sus desafíos y con todos sus sinsabores. De manera pues que este es mi deseo por estas fiestas que acaban de concluir verdaderamente y que en realidad nos han llenado de satisfacción a todos los que pudimos disfrutar sobre todo de unos días en el interior del país con la calma, la paz que existió, por ejemplo, en el pueblo de Iguicuí, donde me tocó estar. Y mi recuerdo afectuoso, Miguel Ángel Velázquez Blanco, mi querido doctor Mime, a quien lo conozco desde jovencito, cuando todavía era alumno del Salesianito, y en fin, estar con él numerosas veces, compartir con él ocasiones y recuerdos, y bien, me pareció importante recordarlo en este momento. Recordar a Martín Almada. ¿Quién fue Martín Almada? El descubridor de los archivos del terror, de los archivos del horror, los archivos de la dictadura, del Plan Cóndor, que fue verdaderamente un gran hallazgo para la democracia actual de nuestro continente. Y bueno, también recordar que hoy, primero de abril, un día como hoy, un miércoles santo, hoy no es miércoles santo, hoy ya es lunes de Pascua, pero un miércoles santo, primero de abril de 1953, el fútbol paraguayo encontraba su primera estrella sudamericana y se consagraba campeón del torneo que se realizó en Lima, después de haber igualado en puntos con Brasil, ganando el último encuentro 2-1, con lo cual le dio casa y tuvieron que jugar este encuentro de desempate el primero de abril de 1953, partido que terminó con un rotundo 3-0 del conjunto paraguayo en la primera etapa, y en el segundo tiempo tuvo Paraguay que aguantar el aluvión de los brasileños que lograron descontar dos veces, pero que no les alcanzó para quedarse con la Copa América que fue nuestra. Ese día lo recordamos pues hoy también con mucho cariño a aquellos que hicieron la hazaña de Lima, como Riquelme, Maciel, Cabrera, Gavilán, Leguizamón, Hermosilla, Berni, Atilio López, Rubén Fernández, Romerito, Juan Ángel Romero, Gómez en la punta izquierda, jugaron también el arquero que era de Presidente Hayes, jugó también Melanio Olmedo, jugó también Heriberto Herrera, que fueron los grandes artífices de este campeonato sudamericano de Lima en 1953. Y sobre todo esto que les acabo de decir, no hay nada que decir. Como no hay nada que discutir cuando se habla de yerba mate. ¿Por qué? Porque yerba mate Carayá simplemente es la mejor yerba paraguaya y la puedes tener en tu casa dejando tu pedido al 0992-404433. Bueno, sin novedad en el frente de la tabla de posiciones. La fecha 11 concluyó ayer y los resultados registrados no arrojaron movimientos destacados en la tabla de posiciones, aunque sí hay que decir que Cerro Porteño recortó dos puntos de la ventaja que le llevaba Libertad, se acercó a uno de Olimpia y que el 2 de mayo perdió su invicto de 21 encuentros en el encuentro número 22 en su cancha de Pedro Juan Caballero, sumando los 5 partidos del campeonato oficial de la División de Honor y los anteriores que disputó por el campeonato de la Intermedia, en cuya 16 fechas que le tocó jugar en Pedro Juan Caballero no perdió un solo partido. De manera que ayer el Gordo García encontró para su equipo Sol de América la victoria que le llevó en esta oportunidad a alcanzar esta victoria significativa para el conjunto de Sol de América. En fin, pero antes de entrar en detalles de la tabla de posiciones y demás datos, recordemos los marcadores y los goleadores de esta fecha. En ese sentido, tenemos que decir que el campeonato se jugó el miércoles santo, se jugó el sábado santo, se jugó el domingo de gloria y con eso se completaron los partidos correspondientes a la fecha número 11 de la temporada oficial.
Tacuarí y Sportivo Ameliano empataron, repito, el miércoles santo 1-1 con goles de Nicolás Morínigo para Tacuarí y de Alberto El Piro Contreras para Deportivo Alemán, Deportivo Ameliano Alemán, le iba a decir. Sportivo Trinidense en su cancha cayó 1-0 ante el Sportivo Luqueño con gol del exjugador de Trinidense, Alex Álvarez, 1-0, suficiente para ganar. Después viene la victoria de Cerro Porteño por 1-0 frente a Nacional, con un gol que entró en el segundo tiempo de la cabeza del brasileño Edu, que se estrenó de esta manera como goleador. Viene como goleador, no sabemos si es goleador, no sabemos si va a hacer muchos goles o no, pero para ser goleador hay que empezar haciendo uno, y ya lo hizo, le ganó Cerro Nacional con 1-0. Libertad y Olimpia empataron en un partido muy intenso en su disputa en la cancha, incidentes en las tribunas, pero al final salieron mano a mano sin goles, se quedó un puntito cada uno. Lo desagradable fue el mal comportamiento de la hinchada de Olimpia, que va a ser pasible de una sanción próximamente por la Comisión de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Por último, Sol de América, repito, le ganó a General Caballero de Juan León Mallorquín, dejando quedándose con los dos puntos en juego frente a este conjunto de 2-1, con goles de David Fernández y Fernando Ruiz Díaz, les contó Richard Ortiz. Y por último, Sportivo 2 de Mayo cayó 1-0 frente a Guaraní con gol de su goleador Adrián Alcaraz. La tabla de posiciones: Libertad 22 puntos, Sportivo Luqueño de Olimpia 18, Cerro Porteño tiene 17, Ameliano 15, Guaraní 14, General Caballero, Sol y Tacuarí tienen 13 puntos cada uno, Trinidense tiene 7. En la tabla de posiciones que le estoy dando a conocer en estos momentos, con todos los problemas que tengo en estos momentos también para transmitir. Además, repito, Trinidense tiene 7 y Nacional 6, que es 5, que se quedó en la cola de la tabla de posiciones. Y para más, destituyeron a su director técnico, Juan Pablo Pumpido, y fue reemplazado por otro destituido. Los dos ex técnicos de Cerro Porteño de este año ya tienen con Chavo. Chiqui Arce, que fue despedido de Cerro Porteño, se fue momentáneamente a Olimpia. De Olimpia vino, ahora está en Guaraní, y Víctor Bernay, que hizo toda la primera campaña, la parte final del año pasado y esta parte del campeonato apertura, la primera parte del campeonato apertura, también fue recontratado por Nacional. Tan malo por lo visto no era, no les dio nomás la suerte o la talla para dirigir a Cerro Porteño. Vamos a ver cómo les va. Por lo menos a Chiqui ya le fue mejor, comenzó ganando. Bueno, eso está bien. Pero veremos qué pasa con Bernay, que va a debutar nada menos que en la Copa Sudamericana con su equipo tricolor. Porque recordemos que mañana comienza la disputa de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. En el campeonato oficial, el goleador del campeonato, después de 11 fechas disputadas, sigue siendo Jorge Sanguina General Caballero de Juan León Mallorquín con 5 puntos. Adrián Alcaraz de Guaraní, Aldo Pereira de Sportivo Trinidense tienen 4, Alex Álvarez de Sportivo Luqueño 3, Brian Ayala del 2 de Mayo también 3, lo mismo que Cecilio Domínguez, David Martínez de General Caballero, Jorge Conejo Benítez del Sportivo Luqueño, Kevin Parzajú de Olimpia y Oscar Tacuara Cardoso de Libertad. La próxima fecha se va a jugar viernes, sábado y domingo, coincidentemente con partidos correspondientes a las Copas Libertadores y Sudamericana que comienzan a disputarse mañana, como ya les dije. Para el viernes está previsto el juego entre Tacuarí y General Caballero de Juan León Mallorquín, partido que se va a llevar en cancha de Sol de América. Y Nacional en su cancha va a recibir al Sportivo Ameliano. Nacional va a recuperar su cancha, que ya terminó el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17. Paraguay no se clasificó, como estaba previsto, para el campeonato mundial, de manera que todo queda igual. Repito, el viernes, Tacuarí, General Caballero, cancha de Sol de América, Nacional Sportivo Ameliano, estadio Arsenio Orico de Barrio Obrero. El sábado, Sportivo Trinidense Cerro Porteño. Este partido se va a jugar en el interior. No tengo muy presente dónde, pero se va a jugar en el interior. Y Libertad enfrentará a Guaraní en la Huerta de Libertad en Tuyucuá. Y por último, tenemos que el domingo, Sol de América también en su casa de Villa Aurelia, creo que en su casa de Villa Aurelia va a recibir a Olimpia, aunque la última información es que jugarían en el Defensores del Chaco por una cuestión de comodidad y evitar los perjuicios que la hinchada de Olimpia pudieran causar a la cancha de Sol, como ya lo hicieron en el Defensores del Chaco contra Cerro
y ya lo hicieron también en la cancha de Libertad frente a Libertad el pasado día sábado. 2 de mayo, por su parte, va a reaparecer en la segunda rueda del campeonato en su cancha, jugando ante el Sportivo Luqueño, un verdadero clásico de los que están ocupando entre el segundo y tercer lugar. De manera que la próxima fecha se viene con todo. Yerba mate Carayá tiene sabor a monte porque procede de los yerbales vírgenes del Alto Paraná, en la zona de Corpus Christi, de donde son extraídas las hojas para ser procesadas con absoluto cuidado y modernos equipos. A propósito, hoy espero una nueva partida de yerba mate Carayá para todos ustedes, así que apúrense a hacer su pedido. ¿Estamos de copa? Sí, estamos de copa. Ya terminó la Semana Santa. Estuvimos de comida hasta hartarnos. Ahora vamos de copa hasta hartarnos también. Martes, miércoles y jueves, 32 partidos correspondientes a las Copas Libertadores y Sudamericanas se van a llevar a cabo. No les voy a dar a conocer todos los partidos hoy. Mañana sí, porque hay que dar los partidos que se juegan mañana. Hoy lo que les voy a decir es qué partidos juegan los equipos paraguayos esta semana, de manera que puedan ir haciendo su programa para ver qué ver y a ver si está alguno de sus clubes y a qué hora en estos partidos. Porque en total, de los 12 clubes que hay en el campeonato oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, 6 de ellos, en el campeonato mayor, digo, de la División de Honor, 6 de ellos juegan estas dos copas. Y tenemos que mañana, martes 2 de abril, a las 6 de la tarde, van a jugar simultáneamente Sportivo Ameliano con Atlético Paranaense en la Nueva Olla y Nacional con Argentinos Juniors de Buenos Aires en el Defensores del Chaco. Les repito, partidos que se van a jugar a las 6 de la tarde. Y por la Copa Libertadores, Cerro Porteño y Libertad jugarán el miércoles, ambos clubes paraguayos de visitante. El que va a jugar más temprano va a ser el conjunto de Libertad, que a las 6 de la tarde va a enfrentar a Nacional de Montevideo en el estadio del Gran Parque Central de la capital del Uruguay, y que Cerro Porteño, por su parte, va a enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental de Santiago de Chile. Al día siguiente, el jueves, van a jugar Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano, los partidos que le corresponden aquí en nuestra ciudad capital. De manera que tendremos fútbol para todos los gustos en estos días correspondientes a este torneo que organiza la Conmebol, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Cuando hablamos de fútbol hay mil razones para discutir, pero si hablamos de yerba mate no hay tema de discusión. Simplemente porque yerba mate Carayá es la mejor. Hoy llega la nueva partida de yerba mate Carayá. Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Villa Hayes y San Antonio acudirán a la gran cita. Este lunes ya se conocerá al penúltimo clasificado. Esto de Villa Hayes y San Antonio se clasificaron el pasado miércoles. Este lunes se conocerá al penúltimo clasificado para las finales del campeonato número 53 Nacional de Fútbol de Salón, a jugarse desde el 11 al 20 de abril en Coronel Oviedo, que va a ser donde va a terminar el campeonato y se va a jugar el cuadrangular final, y las subsedes de Caguazú Repatriación y Juan Manuel Frutos. La única cita marcada para este lunes es el partido de vuelta que sostendrán los seleccionados de Villa Hayes y San Antonio, recordando que el enfrentamiento de ida había ganado el equipo chaqueño por 5-0. No hay diferencia de goles. De manera que, si llega a ganar el conjunto de San Antonio, la cuestión se definirá en alargue y penales. Mientras que el partido de vuelta entre Presidente Franco y San Ignacio, que debía jugarse la semana pasada en Presidente Franco y que se suspendió por falta de garantías, el Tribunal de Justicia del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón debe decidir dónde y cuándo se va a jugar este partido. En principio estaría marcado para mañana o el miércoles en la ciudad de Presidente Fernández, en la ciudad de Pacaraí, si no me equivoco. Y ahí se sabrá. No, van a jugar en Coronel Oviedo. En Coronel Oviedo se jugaría este partido,
que va a ser el último para terminar de clasificar a los 16 equipos que tomarán parte de las finales de este torneo. En principio, el próximo viernes 5 de abril, en la sede principal, Coronel Oviedo, se llevará a cabo la presentación del campeonato y el sorteo de los grupos, dependiendo esta fecha de que se finiquite todo lo relacionado con la fase de clasificación. A ver un poco, hay ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 equipos clasificados, 14 equipos clasificados y faltan clasificar 2. Los equipos ya están clasificados, son los 4 equipos que van, las cuatro federaciones en cuya sede se van a jugar los partidos finales, que son Coronel Oviedo, Caguazú, Repatriación y Juan Manuel Frutos, y las de Colonia Cue, José Falcón, Villeta, El Pacaraí, Caacupé e Itacurubí, Coronel Martínez, San Juan Nepomuceno, San Pedro del Ijuamandiyú, Amambay, Concepción, Ayolas, Encarnación, Carmen del Paraná y Paranaense. Faltan clasificar 2. 1 va a salir del enfrentamiento entre las selecciones de Villa Hayes y San Antonio, por un lado. Y el otro va a salir de lo que resuelve el Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación entre el presidente Franco del departamento de presidente del décimo departamento, Alto Paraná, y San Ignacio, capital del departamento de las Misiones. Bueno, y por último hablemos de tenis. Concluyó el Master 1000 de Miami. Y lo que se sospechaba desde el día en que Grigor Dimitrov eliminó a Carlos Alcaraz en los cuartos de final, se dio finalmente en el encuentro definitivo por el título el domingo pasado, ayer, con la tremenda victoria de Jannik Sinner sobre el temible búlgaro del mejor revés de la historia del tenis, según dicen, y su consagración de Sinner como número 2 del mundo, desplazando a Carlos Alcaraz de ese puesto y relegándole a la tercera posición. Es que Sinner tuvo una actuación sensacional en lo que va del año, con una sola derrota en más de 20 partidos, justamente frente a Alcaraz en las semifinales del Master 1000 de Indian Wells, que ganó Alcaraz, acumulando hasta este momento más el doble de puntos que todos los demás competidores en lo que va del año, el ranking del año. Lejos está adelante Sinner, arriba de Djokovic y de todos los demás. En canchas de tierra batida va a comenzar el lo que viene, el nuevo Master 1000 que va a ser en las canchas de Monte Carlo. Lo cierto y lo concreto es que con Sinner de 21 años y Alcaraz de 20, nace una nueva rivalidad, como hace unos 20 años atrás cuando surgieron Federer y Nadal, y después se sumó Murray y más tarde Djokovic, para dominar todos los torneos del mundo hasta que aparecieron estos chicos maravillosos que hoy nos asombran. Así que como en un tiempo fueron los Agassi y compañía, y después los Federer y los Cuatro Fantásticos, se acerca la hora de los Baby Bigs, los niños grandes que ya nos llenan de asombro en estos días. Y con esto ponemos punto final a nuestro programa del día de hoy, invitándoles a volver a encontrarnos mañana más o menos a esta misma hora, si Dios quiere, reiterándoles nuestras calurosas felicitaciones por Pascua de Resurrección. Muchísimas gracias por la compañía hasta aquí. Gracias a Yerba Caraya por permitirme estar con ustedes y será hasta mañana, si Dios quiere.